¿Dónde está Fidel? ¡Aquí! ¿Dónde está Fidel? Dicen que la juventud se ha perdido, pero sin embargo yo veo un pueblo unido. Personas que perdieron a sus seres queridos, un pueblo asediado, pero que no se ha rendido. Y recuerda aquella vez cuando vi al comandante. Yo te juro que lloré como si fuera un infante. Y recuerdo también a miles de estudiantes gritando ¡viva Fidel! Yo lo prometí, yo lo prometí. Le voy a ser fiel a la patria de Martí, a la patria de Fidel. Fidel, yo lo prometí y le voy a ser fiel a la patria de Martí, a la patria de Fidel. El imperio más grande a solo 90 millas. Una isla que ante nadie se arrodilla. Tiene mucho money, verdad, mucha pacotilla. Pero en Girón le pusimos zancadilla. Ni en el Pentágono existe tecnología que pueda destruir a Cuba y su filosofía. Y aunque desaparezca de la geografía, ante ustedes probarán de nuestra artillería. Cuba es solidaria aunque la dejen sola. Cuba son aquellos que murieron en Angola. Cuba es el médico, la doctora, el maestro, la profesora. Son los niños que hoy aprenden a leer, siguiendo el ejemplo de Martí, de Fidel. Cuba es patria o muerte, morir o vencer. Cuba soy yo, eres tú y también él. Y les parece extraño, es que una isla por más de 50 años siga de pie y no se deje intimidar, sin importarle el bloqueo ni la amenaza imperial. Los soviéticos se fueron, es verdad, y ante el bloqueo y la necesidad, nos levantamos de aquella realidad, con poco material pero con mucha dignidad. Mi respeto para aquellos 5 hermanos, mi respeto para los médicos cubanos, mi respeto para el que nunca se dejó vender ni traicionó esta patria de Fidel. Orgullo tengo de la patria en que nací, porque yo tengo de rebelde y tengo de mami. Yo lo prometí. Condiciones difíciles. Vean cómo reacciona el pueblo.